Buenos días, mis amores. Good morning, good morning. ¿Cómo están por allá por sus hogares? Tengo mi música, ya saben. Adivinen a quién estoy escuchando. Ya saben a quién estoy escuchando, mi adorado Cristian Castro. Que lo amo, que lo amo, que lo amo. No lo amo a él. Amo su música y me estoy fijando de los dientes porque luego me quedan rojos. Yo ya me puse bien roja, bien festiva con mi blusa roja. Voy a grabarles un video. Saben que no tenía planeado grabarles video de decoración, pero les voy a grabar uno de la decoración de mi recámara. Voy a decorar mi recámara porque encontré estos espejos tan preciosos en TJ Maxx. Miren qué bonitos están y me costaron súper económicos, $29, $30, $29.99. Miren qué preciosos son en este acabado negro y son más grandes. Esos son 25 por 30 y estos son 25 por 35, o sea que son más grandes. Y los quiero para aquí, para mi recámara. ¿Ven que mi recámara es negra? ¿Ven que mi recámara es negra? Así que para eso los quiero. Y encontré unos cojines bien bonitos que son parecidos a los de Sea Gallery. Los encontré en Burlington. Ni tenía pensado que iba a decorar mi recámara, pero se me antojó. Esos espejos míos están pequeños para el lado y también quiero darle como un cambiecito a mi cuarto. Le quiero dar un cambiecito, así que se me pareció perfecto con hacerle unos pequeños cambiecitos. Siempre no, nunca está de más, así que me voy a dar ese gustito de cambiarle. Y voy a empezar ahorita. Me tomé mi café en mi cuarto. Miren. Yo ya estoy bien festiva con todo y las tacitas de Navidad y todo. Ah, voy a ir a ponerme más cafecito. Quiero más cafecito porque miren, está helado. Pero les quería dar los buenos días. Hoy les voy a grabar. No grabé como por 3 días. Oh, les cuento. ¿Saben que siento que me resfrié? Les voy a contar rapidito aquí. Déjenme las pongo aquí. ¿Saben que siento que me resfrié? Me estuve. ¿Desde cuándo? Como martes, miércoles y jueves, me sentía que me dolía mucho la cabeza, pero no tenía, no se espante, no tenía el dichoso bicho ese, no. Me dolía mucho mi cabeza y me sentía como el cuerpo cortado, pero no me dio ni gripa, no me dio ni tos, nada más como dolor de cabeza y el cuerpo cortado, como cuando te va a dar gripa, así me sentía, así como que sentía como que me iba a dar gripa, pero no me dio nada. Le digo que el martes y miércoles, o creo que fue miércoles, jueves y viernes. Ayer sábado me sentí mejor y tomé mucho té, nada más estuve tomando té, té, té y todo, pero no me dio gripa. Miren, me pueden escuchar, no me oigo congestionada ni nada, no me dio tos, nada más me dio mucho dolor de cabeza y a mí nunca me duele la cabeza, mis amores. Esto es raro, ustedes saben que yo siempre ando como dinamita pura y me dolía mucho la cabeza. Dije, Dios mío, ¿qué tengo? Nada más la cabeza y como que así desganada. De hecho, ¿qué me parece que fue? Si el viernes o el jueves, literal me la pasé acostada. Me levanté, hice algunas cositas, pero me sentía como mi cuerpo cansado y como cortado así. No cansado, mi cuerpo cortado. Y dije, ay, qué raro, pero bendito Dios, me siento con energía. Ya me tomé mi cafecito, ya me bañé, ya ven, ya me estoy, ya estoy maquilladita y todo. Ya me siento bien, hoy voy a hacer comida, bendito sea Dios Padre. Yo pienso que me he de haber resfriado porque, oigan, se soltó el frío así, no manchen. El frío se soltó de 90 grados a 35 grados, fue como la mitad, fue demasiado frío. Y yo a mí me hace mucho el frío porque como soy bien friolenta, luego me siento que me hace daño el cambio de temperatura. El calor no, pero como que el frío sí me mata, mis manos también heladas. Le dije a mi esposo, ya, prende ese calentón. Me dijo, se le ha olvidado prender el calentón porque lo tiene que prender, apaga el piloto, no sé qué. Y me dijo, prende la chimenea mientras, así que es lo que estoy haciendo, prendiendo la chimenea, pero sí está frío, para mí está frío. Bajó, les digo, de que estábamos bien caliente y de repente a 35, 37 grados, como que sí, era mucho. Déjenme, le paro un poco, voy a apurarme a hacer mi video de la decoración para no tardarme tanto, mis amores. Voy a seguir escuchando a mi Cristian Castro. Ven a quedarte junto a mí, a salvarme de morir. Ven conmigo a refrescarme de agua nueva y ser feliz.
Mis chicas y chicos, terminé de hacer mi video y me vine a cocinar. Estoy haciendo un molito de pollo. Este mole de pollo ya se los he compartido antes. Ya estoy friendo el chile aquí. Y aquí tengo hirviendo el pollo. Voy a hacer puras piernitas. Tengo también frijolitos aquí. Ya los acabo de calentar. Esta receta se las he compartido antes, pero se las voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Pero rapidito les voy a decir por si son nuevas y luego si lo quieren preparar. Este mole es como lo preparamos en Guerrero, mi tierra. Ahí ya ven que yo soy, por si no sabían, soy mexicana. Así lo hacemos en mi tierra, en Guerrero, con chile California, puya o chile rojo, de que tú tengas, los haces asados, lo vas a asar. Y después también vas a asar o a freír cebolla, ajo, pimienta, clavo, comino. Los haces frititos o asados en la misma cacerola y los vas a poner a licuar todo junto. El chile que ya asaste, depende la cantidad que vayas a hacer de pollo, ¿verdad? Yo hice como unos 12, 13 chiles. Lo vas a licuar todo aquí, lo que es la cebollita, el ajo, el clavo, pimienta, comino, le vas a poner poquito, depende, como te vuelvo a repetir, cómo lo vayas cómo sea de mucho. Y le pongo también un poquito de de mole Doña María. Y ya eso, todo eso se licúa y se pone a freír bien frito. Eso sí, tiene que tardar un buen ratito friéndose para que salga en su punto de delicioso. Ahorita ya. Miren, mis amores, le cambié los jaladores a mi mueblecito. Estos los compré en Marshalls, están bien bonitos, vean. Son como de diamantes grandotes. Me encantaron, se ven preciosos, miren. Voy a sacar muchas cosas que tengo aquí para que el mueble se mire más bonito, más estampado. Porque este lo ocupo para guardar cosas, pero se ve feo, se ve todo amontonado, no se distingue el mueble. Así que voy a sacar todo esto y voy a dejar nada más 3 o 4 cositas. De hecho, tengo cosas ahí que las voy a ocupar para Navidad, otras que voy a guardar para otoño, para el próximo año, primero Dios, pero voy a desocupar ahí para que se vea bonito. Ya está mi mole, vean. Huele la casa bien delicioso. Miren qué rico. Yo ya quiero comer. Pero le llamé a mi esposo que a qué horas va a llegar y me dijo que va a llegar como en 1 hora y media más o menos. Yo pienso que lo voy a esperar. Me voy a poner a arreglar un poco de ropa que tengo y también le voy a hacer unos taquitos a Daniel. Él quiere tacos dorados. Puse el pollo a hervir y le voy a hacer unos taquitos. Estoy poniendo también el arroz. Todavía no se ha cocido. Está, ya le puse bien bajito. Y saben que me metí a Instagram a descansar un ratito. Estaba ahí sentada en el sofá y leí un comentario bien bonito de Julieta de Loarte, me parece que así es su apellido. Me dejó un comentario precioso en Instagram. Dice que recién encontré videos tuyos en YouTube. Dice, estoy viendo un video tuyo de hace 3 años. Donde dices que también tienes Facebook e Instagram y enseguida te vine a seguir. Dice que le he cambiado su vida, le ha ayudado a organizarse mejor. Ella tiene un niño, un bebé que tiene
3 años, así que dice que le ha ayudado muchísimo en su día a día. Te mando un saludo, Julieta, muchísimas gracias, y un saludo a todas también, mis amores, nada más que de vez en cuando vayan, síganme en Instagram, ahí siempre que estoy más activa, les publico cosas que aquí no les publico, de repente se las pongo allá, así como más íntimo, se me hace como más rápido, así que vayan allá a seguirme para que estemos más en contacto. Déjenme, voy a ponerme a arreglar un poco la ropa, y en lo que está el arroz, y llega mi esposo para que cenemos los tres, porque mi hijo Cristian está trabajando. Sale, yo pienso como hasta las 8 o 9. Trabaja en las tardes él. Y pues vamos a estar comiendo Daniel, mi esposo y yo. Déjeme, voy a arreglar mi ropa que, ay Dios mío, tengo un montón de ropa que doblar todavía. Me puse a lavar y les dije que no me había sentido bien como por 3 días. Y mi esposo me sacó la ropa y me la dejó ahí porque él estuvo lavando. Pero me dejó como para arreglar como la ropa, ustedes saben, la que yo sé dónde va, porque él, la de los ganchos, pues la puede poner. Pero la otra a mí me gusta doblarla y arreglarla a mi modo, porque soy especial, mis amores. Así que no me puede ayudar en eso.